interesante es que en términos laborales un periodista o una periodista, independientemente de que el esquema de contratación que esté en el que esté laborando, con el que esté laborando en un medio de comunicación, ya sea por prestación de servicios profesionales o ya sea por un contrato laboral propiamente dicho, pues tiene el derecho a renunciar y a ser indemnizado cuando motivada y fundadamente establezca porque contraviene su libertad de conciencia las instrucciones que está recibiendo por parte del medio. Establece, esto sí es muy novedoso, es que con base en la cláusula de conciencia, los periodistas, a partir de ahora, de que entren vivos, van a poder negarse de manera motivada o realizar alguna instrucción de sus jefes o superiores en el medio en el que laboren, a participar en la elaboración de informaciones que consideraran ellos contrarios a sus principios ideológicos, éticos o de conciencia, sin que esto lleve aparejada cualquier tipo de sanción, exclusión, agresión o perjuicio. Establecía antes y establece ahora esta ley que, por ejemplo, un juez no puede llamar como testigo a un periodista para que revele sus fuentes, no le pueden pedir las autoridades del Ministerio Público ni los propios jueces ni ninguna otra autoridad que aporte sus notas, sus videograbaciones, etcétera, aquello que haga identificable a una fuente. No estamos de acuerdo en la ley que aprobó el Congreso de la Ciudad de México porque es inconstitucional al eliminar el concepto de colaborador periodístico y dejar en la vulnerabilidad a camarógrafos, fotógrafos, auxiliares, entre otras personas que forman parte de la cadena de la información y de la industria del periodismo, y también porque la ley del secreto profesional deja fuera, o más bien abre la puerta para que los periodistas estén obligados a revelar su fuente al ser citados a declarar ante una autoridad judicial.